Amigos, les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar con ustedes como cada viernes aquí en su programa El Estudio de Laura Patlán. Y bueno, estamos bien contentos porque, pues bueno, estamos terminando ya casi mes de septiembre, 30 estamos hoy, y bueno, ya faltan octubre, noviembre, diciembre, y pareciera que el año 2016 se nos va y se nos acaba. Así que pues bueno, entonces hay que disfrutar al máximo de estos últimos tres meses que nos quedan de este año tan interesante que pues jamás en la vida ni en la historia se va a volver a repetir. Jamás tendremos un 30 de septiembre del 2016 y pues pronto terminaremos este año. Así que bueno, antes de iniciar con nuestras secciones, ya están aquí nuestros compañeros Maribel y Alfonso en sus secciones tan interesantes, pero vamos a mandar saluditos para todas aquellas personas que, bueno, siempre están al pendiente de nuestros programas, en especial a los que les encanta la astrología, los astros y todos los temas de desarrollo humano, que bueno, aquí pues platicamos, charlamos, compartimos con ustedes. Así que vamos a darle la bienvenida a Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes y pues muy emocionada y esperando que les aporte un poquito esto, lo de Bionermoción, lo de coach, o sea, y todo lo que traemos. Excelente, Maribel. Y acá en nuestro, a la derecha, nuestro amigo numerólogo y astrólogo, Alfonso Lozano. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Feliz? Feliz y contento. Oye, amigo, ya se nos está acabando el año, como lo dije ahorita al principio. Bueno, estamos ya a últimos mesecitos, ya huele a Navidad. A Navidad. Porque ya nada más llega octubre y luego noviembre, ya había, fíjate que ya iba a decir el nombre de la tienda, pero no lo puedo decir. Entré a un centro comercial hoy y ya había cosas de Navidad. Yo dije, ya ando desenredando las extensiones. Ay, no, amigo, pero ¿cómo tan pronto? No, pero ahí las vi, ahí están de que... Ay, ya aparecieron las extensiones ahí, sí, de pues Navidad. Ya estamos en octubre, ya casi. Sí, casi diciembre. Casi. A mucha gente le gusta mucho Navidad. Hay gente que no les gusta tanto, dependiendo, ¿eh? Uh-huh. Dependiendo de los ánimos y dependiendo de las cosas que se hayan vivido. Y pues es un año muy, muy interesante. Y bueno, vamos a ver cómo están los astros, qué dicen las estrellas, qué dice el cosmos, qué dice el planeta, de qué nos puedes platicar hoy ahorita en la parte de la astrología. No, pues mira, ahí saca muchas, tu, ahorita va a salir esta, ¿cómo se llama? Que nos va a decir esta... La que nos avisa que es hora de Saturno. Ah, sí, bueno, ahorita la traigo en, sí, en un poquito. Ya es que en... la traes apagada, la dejaste callada. Le dijiste, no, Siri, luego me andas interrumpiendo en el programa y no se puede hacer eso. Una de las cosas interesantes es el Marte en Capricornio. Acaba de entrar Marte en Capricornio. ¿Cuánto entró tú, pues Alfonso? Pues hace unos días, el 27, creo. El, aquí 27. Tengo mis apuntes, deja saco mi acordeón. Sí, el miércoles 28. Ah, sí. De no, septiembre. Es que ahí ya ves que lo tengo con segundos y minutos ahí. Tú sí lo traes exacto, amigo. No, yo que me baso en alguien que me regaló un astrólogo. Me regaló quién sabe quién será ese astrólogo. Fíjate, que es me que regaló. Ahí está calculado con un grado. Ah, okay. Y yo estaba hablando de cero. Ok, entonces entró Marte en Capricornio. Oye, duró muchos años, digo, mucho tiempo Marte en Sagitario. Desde el año pasado, en diciembre más o menos del 2015, entró y luego se regresó a Escorpión y luego volvió a entrar. Entonces, realmente es uno de los años en donde Marte estuvo mucho tiempo en Sagitario. Y pues bueno, ya entró a Capricornio. ¿Qué nos trae? ¿De qué nos sirve enterarnos que Marte está en Capricornio? Pues mira, ya ves que Marte es el principio del guerrero. Así es. Y entonces trae energía guerrera, energía nueva. ¿De iniciar? De iniciar, pero en la tónica que tiene que ver con Capricornio, que es la estructura, perseguir ideales, perseguir, la montañita, triunfar, subir. La cabrita que sube y arriba. Y tú no que quieres subirte a la montaña con nosotros. Montaña. Nosotros que nos queremos ir a la montaña. No, mamá, pero es que yo estoy arriba. Quiero bajar. No, si estuvieras arriba. Bueno, no estuvieras viviendo aquí, no, amigo. Pero arriba, anduvieras allá en Londres, anduvieras en Londres, en Dubái o quién sabe dónde. En otro lado, ya comandan los que andan ahí con los hermanos. Los hermanos. Sí. Oye, entonces ese Marte en Capricornio nos trae estructura. Nos trae estructura, nos trae pues es básicamente
perseguir ideales, perseguir crecer, siempre son muy, muy constantes los capricornianos. Entonces Marte es una energía que ayuda a que las personas de Capricornio o quienes tengan Capricornio bien posicionado ahí en su carta o algo, pues es una capacidad fuerte de avanzar, de empuje hacia arriba. Y de lograr metas, lograr propósitos. Si teníamos ahí metas que no habíamos logrado, guardadas en el cajón y que por una otra cosa no se nos había dado, yo creo que hay que aprovechar este Marte vuelve en Capricornio. Vuelve a encender otra vez la posibilidad de la energía a Marte. Así es, y aparte, con este Marte, acuérdate que Marte es un signo que es muy competitivo. Y también es un signo que le gusta de alguna forma ser el primero, es un signo, y aparte está en un signo cardinal porque Capricornio, como habíamos pasado la semana pasada, que tiene que ver con los líderes. Así es, entonces Marte es el líder y llega en un signo cardinal, pues entonces hay que más fuerza y liderazgo. O sea, para todos los que estamos trabajando ahorita el liderazgo, yo creo que es el mejor momento de aprovechar, porque Marte va a salir hasta el 10 de noviembre de Acuario, va a entrar Acuario, entonces tenemos lo que es todo pues todo mes de octubre y los primeros 10 días de noviembre que sale. Entonces hay que aprovechar este mes si usted quiere iniciar cosas, si usted quiere de alguna forma entablar negocios, cosas que tengan que ver con la política, porque recordemos que Capricornio rige a los políticos. Fíjate que yo voy a tener una visita de unos políticos ahora precisamente en estas fechas, y yo creo que ese Marte en Capricornio me va a servir mucho. Hasta ahorita me acordé que sí, precisamente son en esas fechas. Exacto. ¿Qué más nos puede ayudar ese Marte en Capricornio? Para las personas que vamos a hablar de la astrología, a veces podemos hablar de que hay aspectos buenos y aspectos malos, pero nosotros, en este caso la astrología que manejamos, pues tratamos de no ver que sean ni buenos ni malos, simplemente transformaciones, cambios. ¿Cómo podríamos nosotros, Alfonso, si yo tengo un Marte que a lo mejor ahorita que está en Capricornio, pero me está haciendo malos aspectos, por así decir, o me está forzando a hacer determinadas cosas, porque a lo mejor si traigo muchos planetas en Aries, pues ese Marte en Capricornio no me va a llevar a llevar ciertos retos, pero que a lo mejor no estoy tan convencido de realizar esos retos. O por ejemplo, si traigo muchos planetas en Cáncer, me va a hacer una oposición. Si traigo planetas en Libra, o soy ascendente Libra, o soy signo Libra, pues ese Marte en Capricornio... Los aspectos negativos te van a, o sea, van a apagar un poco la situación de esa capacidad guerrera. Van a hacer todo más hacia adentro, no tanto hacia afuera con voluntad. Así es. Entonces, pues bueno, hay que estar bien, bien enterados y hay que ver cómo pudiéramos lograr esto, o cómo pudiéramos trascender, cómo pudiéramos lograr pasar esos aspectos. Pero antes de decirles cómo le podemos hacer, también hay otro aspecto muy interesante. Bueno, está Plutón, que ya tiene muchos años en Capricornio, precisamente. Va a estar también Plutón en Capricornio, y Plutón ya se puso por fin directo. ¿Qué significa eso de que ya está directo? ¿Qué nos puede traer? ¿Qué nos puede ayudar a todas las personas cuando Plutón, que es el planeta de la transformación, de esa transformación interior, de esa que nos pule así a cincel, que a veces duele, es que esa transformación? Antes pero estaba un poco como adormecido eso, pero ahora sí ya al entrar directo trae toda la fuerza, ¿verdad? Toda la fuerza de ser más profundos en todo, ¿verdad? Es ser más objetivos, da más objetividad que subjetividad, ¿verdad? Y aparte también ese Plutón, cuando Plutón está entre directo y entre que avanza, Plutón es el que nos hace la transformación interior. Entonces imagínate, Alfonso, nos dejó descansar un ratito. Nos estaba ahí como que diciendo, bueno, descanse, porque viene otra, viene otra transformación. Viene más fuerte. Más fuerte, entonces hay que transformarnos o... Es morir o transformarse. Morir o transformarse. Y morir no significa que te vayas a morir, sino psicológicamente, que hagas esos cambios que tu mente requiere. Porque cómo queremos crecer y cómo queremos evolucionar. Dejar viejas estructuras, así todo es. Lo que no sirve, dejarlo. Y creencias que no nos sirven, que no nos funcionan. Ese yo viejo que realmente no me lleva o no me ha llevado a lograr esos sueños, esas metas, o si estoy inconforme con algo, conmigo mismo, y no he logrado tener esa plenitud, ese Plutón en Capricornio me pide transformar todas esas estructuras, porque de hecho Capricornio rige lo viejo, lo antiguo, rige lo que son, Capricornio rige lo que son las rodillas, las como estructuras, es ligamentos. Por Saturno se dedica mucho a la parte en la cuestión médica, pues son los huesos.
Así es, para todas aquellas personas que están padeciendo de huesos, ligamentos, rodillas, dientes, porque también Capricornio rige los dientes. Entonces, Maribel, con Bioneuroemoción, hay una técnica, ¿no?, que se hace, que te revisa lo que es tu dentadura. También, cualquier molar, diente, significa algo en Bioneuroemoción. En Bioneuroemoción. Entonces, sí, para todas aquellas personas que ahorita traen problemas de dientes, pues hay que ponerle atención y hay que estar en una terapia, hay que ir con el dentista y hay que revisarse los dientes. Desde una simple dientes. Picadura ya está indicando algo, hay un descuido. Claro, sí, sí, hay un conflicto que interno. Te está marcando ahí por la dentadura. Que hay que revisar y que hay que ponerle atención, porque recordemos que todas las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas y están reflejando pues un conflicto interno. Sí, conflictos emocionales principalmente, entonces nuestro cuerpo después lo presenta. Y lo saca de alguna forma pues para que lo podamos resolver y para que lo podamos atender. Bueno, hablando de ese Plutón, también déjame decirles que estamos en luna nueva. Luna nueva. Es luna un nueva en Virgo. Virgo. ¿Sí, verdad? ¿Estoy correcto? Sí. ¿Astrólogo? Bueno, ¿y qué haríamos nosotros? Bueno, en este caso, que gente que no sabemos mucho de astrología y todo, o sea, ¿en qué nos beneficia? ¿Qué podemos hacer esa parte de luna? Pues mira, de luna nueva. Una luna nueva es, popular, sabemos que las fases lunares duran 7 días. Y por lo tanto, como son 4 fases lunares, cada fase dura 7 días y da un total de 28 días. Entonces, la luna nueva es muy propicia para iniciar, ¿sí? Para iniciar proyectos, para iniciar cosas nuevas, para de alguna forma emprender todo lo que uno quiere hacer. Y la luna anterior, que fue la luna menguante, nos ayudó toda esta semana como para planear, revisar cómo me fueron los 21 días antes, previo a la luna nueva, luna creciente y luna llena. Entonces reviso, y es pues el mes pasado hice esto y esto y pues no me funcionó, ¿no? Entonces tú puedes ir revisando cada semana tus proyectos o cada mes. Es una forma de ir de alguna forma revisando tu trabajo. Un checklist. Okay. Exactamente. Entonces ahorita en luna nueva es bien interesante, porque si queremos otra vez darle un refresh, volver a iniciar, es el mejor momento para iniciar proyectos, planes, novio, si quieres casarte, si quieres cualquier cosa, iniciar un programa. Todo lo que sea nuevo. Todo lo que sea nuevo. O que quedó ahí pendiente por hacer. Sí, y que dices tú, bueno, ya lo revisé, ya lo vi todo. También fíjate, la luna nueva ayuda para las personas que se quieren cortar el cabello, sí, que quieren como que el cabello de una nueva forma, un nuevo look. Te ayuda mucho a que te cortes ahí tu cabellito, porque crece muy abundante. No crece en largo, crece en abundancia. Ah, o sea, aquellas personas que tienen poquito cabello, así bien poquito, que se corten ahorita las puntas, porque da una expansión como en abundancia. A diferencia de la luna creciente, que si quieres que te crezca, las mujeres por lo general creemos en largo, ¿no? Entonces, en luna creciente es recomendable despuntarte el cabello. Y en cambio, en el caso de los hombres, si quieren un corte que les dure y no estar yendo a cada rato con la estilista, que dicen, ay, este corte me gusta, se lo tienen que cortar en luna menguante, porque ahí les va a durar mucho, ¿sí? Como ni crece, entonces te va a mantener el corte. Exactamente. Es para que no tengas que estar yendo a cada rato a ir a que te lo cortes. Es muy importante saber las fases de la luna, porque a veces se andan cortando el cabello en luna nueva o en luna creciente y dice el chavo, no, hombre, pero si nomás tengo 2 semanas y mira, ya me creció. Sí, negociazo, ¿eh? Sí, para las chicas que tienen estética. Pero bueno, es muy importante lo que tú comentabas. Entonces, la luna nueva es muy propicia. ¿Y una luna nueva en Virgo que nos trae, astrólogo? Una luna nueva en Virgo, pues es precisamente proyectar es minuciosidad, es detalles, ser detallista, o sea, es buscar todos los detalles, revisar un proyecto y ver los detalles, es bueno para eso. Se da cuenta que ya que estamos iniciando, no perder de vista los detalles. A veces los proyectos, Maribel, como que tenemos la visión del todo, pero no nos enfocamos en detalles, y en cambio un Virgo o la luna en Virgo nos ayuda a ver, si hace 2-3 meses que inicié ese proyecto y por una otra cosa todavía no ha agarrado forma, tengo que revisar a detalle, ¿sí? Las cositas que pareciera de las cosas cotidianas de la vida diaria, que digo, bueno, ¿qué no he estado haciendo en la vida diaria que no me está llevando a concretar eso que quiero? Entonces, esta luna, aparte te hace muy lógica, te hace muy racional, muy mental, sí, para poder planear y para poder hacer muchas cosas muy interesantes. Pero bueno, vamos a hablar ahorita en esta sección de astrología, porque nos han pedido, ¿qué es un coaching astrológico?
Pues sí, es muy importante porque por ejemplo, es a ver, un yo me seguimiento. quiero hacer la carta. Bueno, Maribel se la quiere hacer, no yo. Quiere consultar a un astrólogo. Quiere consultar a un astrólogo y quiere que le revise la carta. Pero a veces cuando revisamos la carta, la mayoría pues leemos la carta y pues una hora, hora y media, 2 horas, lo que se tarda. Pero pues ya después Maribel, que no sabe, dice Maribel, pues ya se me olvidó todo lo que me dijeron, sí, ¿verdad? Claro. O sea, como no entendí muy bien, entonces, ¿qué recomendamos nosotros como coaching astrológico? Pues sí, es darle un seguimiento. O sea, especialmente es el seguimiento el que va a hacer la transformación, porque la persona trae una rutina, trae una serie de preocupaciones, unos patrones repetitivos que son difíciles de pues modificar. Cambiar. Entonces, el hecho de estar siempre revisando cada semana, hacer un compromiso con la persona, de verse en una consulta, ya sea cada 15 días, cada semana, y ver el cambio que va haciendo, porque si no, regresa otra vez al punto anterior. Entonces, como quien dice al punto de retorno. Sí, haz de cuenta que viene siendo como, sí, está revisando cada semana algún cambio, ¿verdad? Por ejemplo, en el coaching astrológico, yo ya vi mis cartas y vi que traigo mi carta y vi que traigo unos aspectos ahí negativos. Por decir un ejemplo, la comunicación no me fluye. Tengo a Mercurio cuadratura, que estará bien. Mercurio cuadratura Júpiter, ¿sí? Entonces no fluye, no expreso, no hablo. Y aparte también traigo Mercurio oposición Luna. Entonces tú como astrólogo, como mi coaching astrológico, como nuestro coaching astrológico, si yo tengo esos problemas donde no comunico, no hablo, no expreso, me cuesta trabajo, es más, se me atora cada vez que quiero hablar. ¿Cómo va a ser? ¿Qué me vas a recomendar en esas sesiones que vamos a tener, ya sea por semana o por quincena? ¿Tú qué me vas a recomendar como astrólogo? Primeramente es, bueno, yo lo que hago es, primeramente, hacer que la persona se desacelere, ¿verdad? Y entrar en una especie de en ese desacelere, pues una meditación para que empiece a desacelerar sus pensamientos y tenga ya un poco más control de lo que está, de sus objetivos, ¿verdad? Bien decía que una persona que se dedicaba a lo del éxito, que le explicara a la gente con tres palabras qué es éxito y le dice, mira, objetivo, agudeza sensorial y flexibilidad. Si tienes objetivo, tienes la agudeza de ver si estás retomando o no el objetivo. Eso es lo que se aplica en el coaching y la finalidad es hacer que la persona sea flexible para poder retomar los puntos de cambio. Por ejemplo, si en un coaching, en revisión de mi carta que me estás haciendo y por ejemplo, bueno, ya vimos que traigo ahí un conflicto entre Mercurio y la Luna, una oposición, entonces la Luna son las emociones, entonces probablemente yo no hablo porque traigo tantas emociones que se me atora todo aquí. Tiene que desacelerar primeramente para poder darse cuenta qué emociones son las que están más fuertes y poderlas empezar a pues no digo combatir, porque no se trata de crear manejar, una resistencia, manejarlas. Saber el manejo de las emociones. O sea, tú me darías ciertas técnicas. Técnicas como técnicas de liberación emocional, hay varias técnicas de Reiki, cosas que vayan haciendo que la persona vaya desaprensionando esas emociones, ¿verdad? Sí, si no se las manda Maribel. Sí, si no, ya le dimos a Maribel que maneja bien la emoción, la redirigimos con una terapeuta. Excelente. También, por ejemplo, si yo quiero de alguna forma conocer, ver cómo voy en mi desarrollo, en mis metas, cómo voy en mi transformación. También hay una carta que se llama de los progresados, que también hay, ¿qué es lo que veríamos en esa carta para que la gente conozca? ¿Existe una carta natal? Una carta natal. ¿Existe un retorno? Un retorno y ver ¿tránsitos? Cómo estuvo antes o después, o sea, las actividades que hubo antes o después, porque eso me marca un antes y un después y ver ahí cómo reacciona o cómo reaccionó en lo anterior para capitalizarlo ahora con lo nuevo, ¿verdad? Okay, entonces entonces tú nos recomiendas que te tomemos una sesión de coaching astrológico semanal. Semanal para poder ver todos los puntos ahí que siga dándole seguimiento para ya sea una terapia en la cual con EFT o como dicen así con bioreducción para poder que la persona con muchas técnicas que porque la persona tiene que ver que tiene que a veces perdonar, tiene que a veces gratitud. Si no está viendo gratitud y no le pones ejercicios de cómo agradecer, cómo perdonarse, pues ahí van a seguir las emociones, ¿verdad? Así es. Y en este caso también, bueno, comentaba yo ahorita que la astrología, bueno, es una ciencia y es una rama muy, muy extensa. Muy extensa. Incluso podemos ver la carta natal, que es la carta de nacimiento. También podemos ver
el retorno solar. Platícame qué es el retorno solar. Pues es volver otra vez a la posición del sol que tenía actualmente cuando era en la carta natal, y ahí podemos de una manera global ver cómo está su ascendente, qué ascendente va a traer ese año. Esa va a ser la representación que trae de personalidad en ese año, y hay planetas que caen en diferentes casas para ver qué áreas están activadas en global en ese año, ¿verdad? Por ejemplo, entonces mi retorno es cuando yo cumplo años. Por ejemplo, si yo acabo de cumplir años, que saluditos para mi amigo Miguel de Cancún, que acaba de cumplir años ayer, que lo felicité. Bueno, él, por ejemplo, cumplió años ayer, que es Libra, que aquí también hay otro Libra presente, que creo que ya va a cumplir años, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a poner el ejemplo también, amigo Darío, que él va a cumplir años el día 2, así es. 2 de octubre. Buena memoria. El 2 de octubre ya, el domingo, cumple años, ya está el festejo y todo lo que da. Entonces, Darío va a cumplir el 2 de octubre del 2016 añitos. Uh-huh. Su retorno sería del 2 de octubre del 2016 hacia el 1 de octubre del 2017. Así es. Entonces, ahí va el sol se pondría en la misma posición el domingo que cuando él nació. Exactamente, y ahí se ven los aspectos y los planetas en qué casas cayeron para ver qué casas son las que cobran importancia, o sea, áreas de la vida que cobran importancia, y poder asesorar que se va a presentar. Exactamente. ¿Cuáles son los aprendizajes que va a tener? ¿Qué va a tener? ¿Cómo le va a ir ese Saturno? ¿Cómo le va a beneficiar? Inclusive, fíjate, hay algo muy importante, hay gente que muy poca gente lo hace, que es en base a la fecha de nacimiento, se pone un disco donde está distribuido todo el año y ajustas el disco a la fecha de nacimiento. Y ahí encuentras los meses. Y entonces tú puedes hacer un adelanto y saber que en febrero o en X mes se presenta cierta situación. ¿Es de las rodinas? ¿No? No, ahí es más. Haces como la unión de las dos cartas. Sí, como que vas a distribuir todo el año en la carta para saber mes por mes cómo va a estar presentándose las cosas en su año. Ah, ok, excelente. Si toca que Plutón está en tal parte del mes, pues va a afectar mucho en ese mes esa área. Así es. Y en este caso, la carta, por ejemplo, de los tránsitos. Hay tránsitos diarios, o el tránsito que se hace de un solo día puntual, o si no, se hace una lista donde viene que de tal fecha la luna va a estar en esta posición, y luego de tal fecha va a estar así durante todo el año. Claro, la luna dispara mucho más, entonces hay una lista muy grande de la luna, de los planetas rápidos, y luego ya de los lentos, pues sí, nomás van a ser 2-3 posiciones, ¿verdad? Que la gente va a poder... uno, a la hora de hacer el coacheo, se le va explicando que se presenta esta oportunidad o se presenta esta especie de tensión, para que esa persona, a través de venderle ideas de cómo puede prevenir o brincar esa etapa. Así es, porque realmente todo es aprendizaje en la vida. Entonces, sí, nada es negativo, simplemente es aprendizaje. Es aprendizaje, y a veces nos resistimos, Alfonso, a aprender. Uh-huh. Y hay una energía de resistencia, pues el que se resiste, persiste. Así es. Entonces, pues hay que estar en sintonía y alineados con los planetas para ver qué es lo que nos está pidiendo el universo cosmos, que esos aprendizajes que probablemente no hemos aprendido. No sé si te acuerdas que, no sé si lo había mencionado, que un maestro mío me dijo, vacíate de lo que estás lleno y llénate de lo que estás vacío. O sea, realmente hay que dejar las cosas que no sirven y llenarte de las cosas que ahora hacen falta. O sea, es realmente hacer cambios, pero para eso se requiere pues técnicas de estar desacelerando, porque estamos muy acelerados, y en eso pues existen muchas técnicas, ¿verdad? Sí, hay muchas técnicas, incluso mentales, porque realmente quien se tiene que transformar y que tiene que cambiar es la mente. Uh-huh. La mente que se agarra o se vuelve muy, se resiste a cambiar porque está en su zona de confort, porque uh-huh. le gusta estar repitiendo, a la mente le gusta uh-huh. estar repitiendo programas, le gusta estar en lo mismo. Informarle cómo cuando anda ensimismado, fíjate lo que estás diciendo, porque estás diciendo algo negativo, estás ahí, estás platicándome algo y estás ya con diciéndome casi el problema. Sí, que de hecho lo vamos a ver ahorita en el coaching ontológico, sí. Cómo a veces cuando nuestro lenguaje no es el más correcto,
Obviamente nuestras palabras crean nuestra realidad, y si estamos hablando que hay crisis, y si estamos hablando que el mundo allá afuera está muy feo, que están secuestrando, que están robando, pues obviamente voy a traer a mi vida esos programas y esas realidades, pues para vivirlo y que la mente diga, así es verdad, te lo dije, que afuera estaba bien feo, pero bien raro, porque comentábamos con Maribel, y por qué la mente no me dice, bueno, tal vez un día seas millonario, tal vez un día te encuentres a Brad Pitt, o a lo mejor te encuentres a Just Clooney. No, eso no me anda diciendo. O sea, la mente tiende a la negatividad, sí, ¿verdad? Porque está tan acostumbrada a ella que, digo, es raro que te ande diciendo cosas bonitas y agradables. Muy poca, ¿verdad?, gente está preocupado porque se va a sacar la lotería. Claro, hay muy poca. Muy poca. Pero bueno, entonces estos son todos los aspectos bien interesantes, amigos, que pudiéramos ver, que pudiéramos apoyarlos en un coaching ontológico, perdón, en un coaching astrológico. Es que ya me quiero ir para ya mi mente anda acelerada, como dijo, ya quiere saltarse, no, apenas falta el corte, terminar aquí, lo del corte, lo ya me quiero ir, anda muy acelerada mi mente. Entonces, para todas aquellas personas que quieran un coaching, una sesión, un coaching astrológico, da tus redes sociales. Ok, es en Facebook, a través de Alfonso Arriola Lozano, en el apartado de Astrocuántica, ahí estamos poniendo todas las cosas que estamos hablando aquí, ¿no? Así es, también las redes sociales, el estudio de Laura Patlán, ahí le pueden dar like, y también a mi nueva página de horóscopos Laura Patlán, ahí también pueden encontrar información. En Twitter me pueden encontrar como @Laura_Patlán. Así que bueno, amigos, vamos a un pequeñísimo corte y regresamos ahorita en unos minutos aquí a su programa El Estudio de Laura Patlán. El cuerpo humano es extraordinario. Contiene entre 50 y 100 billones de células, cada una de ellas realizando la función correcta en el lugar y en el momento adecuados. Tus células por sí mismas son asombrosas. Cada una es una bulliciosa metrópolis de actividad, una ciudad que nunca duerme. Cada segundo del día tus células trabajan sin descanso para mantenerte sano y fuerte. Una de las principales funciones de tus células es la producción de combustible. Este combustible, llamado ATP, es creado por trabajadores en la célula llamados mitocondrias. Las mitocondrias son tan vitales e importantes que una célula puede contener miles de estos trabajadores. De hecho, se calcula que la mitad del peso seco del cuerpo humano es de mitocondrias. Las mitocondrias hacen más que aportar el combustible requerido. También son importantes en las señales y la comunicación celular, coordinando sus acciones y actividades. Piénsalo, estas señales son esenciales para la salud y la vida, fundamento para el desarrollo celular, reparación de tejido y funciones inmunológicas. Sin la habilidad de comunicarse y coordinar actividades de las células, nos vendríamos abajo muy rápido. La tarea de las mitocondrias en ese sistema vital de comunicación depende del hecho de que fabrican moléculas especiales llamadas moléculas de señalización redox. La mitocondria fabrica estas moléculas por billones, cada segundo de cada día. Eso es muy bueno, porque sin estas moléculas de señalización redox la vida misma sería imposible. Tú necesitas de estas moléculas para proteger la salud de tus células, para detectar las amenazas y el daño, y para reparar o reemplazar las células dañadas. Al envejecer, nuestra capacidad para fabricar moléculas de señalización redox disminuye. ¿Has notado que las marcas y golpes tardan más tiempo en desaparecer en los mayores que en los niños? Las células en personas mayores no se comunican eficazmente como cuando eran más jóvenes, y las células y los tejidos tardan más tiempo en repararse. Es porque el cuerpo no produce tantas moléculas de señalización redox como antes. Pero, ¿qué pasaría si pudieras reponer tu suministro de estas maravillosas moléculas? ¿Qué tal si hubiera un suplemento de señalización redox? ¿Cómo cambiaría tu vida con un suministro de moléculas de señalización redox como cuando eras joven? Tal producto sería increíble, pero ¿cómo lo harías? Bueno, un buen inicio sería entender cómo las mitocondrias hacen estas moléculas de vital importancia en tus billones de células. Tus células son pequeñas bolsas de agua salada. Las mitocondrias y otros orgánulos flotan dentro de esa agua salada.
Nos sorprende que cuando las mitocondrias necesitan fabricar las moléculas de señalización redox, usen algo que tienen en abundancia: agua salada. Funciona perfecto, porque el agua salada está formada de 4 átomos, sodio y cloruro en la sal, e hidrógeno y oxígeno en el agua. Las mitocondrias separan estas moléculas del agua salada, luego recombinan los átomos en diferentes combinaciones. Las nuevas combinaciones son, adivina, las moléculas de señalización redox. Esto ocurre tan rápido en las células que las moléculas de señalización redox se fabrican en fracciones de segundo y se usan rápido también. Si las células no usan las moléculas de señalización redox, los átomos se convierten de nuevo en agua salada para ser reusada por la mitocondria. Un sistema muy eficiente. Para hacer el suplemento de señalización redox fuera de las células, tiene sentido usar los mismos bloques de construcción, sal y agua. Eso es lo que hace una empresa llamada ASIA. Empezamos con una solución salina pura. Luego, con un proceso electroquímico muy protegido y patentado, se separan los átomos de sodio, cloruro, hidrógeno y oxígeno. Estos átomos libres son combinados en una nueva configuración y listo, moléculas de señalización redox. Claro que el proceso suena mucho más sencillo de lo que es. Tu mitocondria fabrica moléculas de señalización redox en fracciones de segundo. A ASIA le lleva 3 días enteros generarlas. Pero el verdadero triunfo de ASIA vino al superar el problema de la estabilidad. ¿Recuerdas que las moléculas de señalización redox en las células son usadas rápido o vuelven a ser agua salada? Eso es porque las moléculas de señalización redox son reactivas, desean ser usadas enseguida. Esta naturaleza reactiva dificulta mantener estas moléculas mucho tiempo. Quieren ser usadas o volver a ser agua salada. Por fortuna, después de mucha investigación y experimentos, los científicos de ASIA lo lograron. Descubrieron un proceso para emparejar estas moléculas altamente reactivas en pares balanceados, estabilizar las moléculas de señalización redox afuera de las células. Esto es extraordinario. Moléculas que duran solo microsegundos dentro de la célula con vigencia por más de un año en una botella de ASIA. ¡Increíble! ¿Qué significa para ti ASIA, el primer suplemento en el mundo de señalización redox? En pocas palabras, un enfoque totalmente nuevo para la salud. Todos los demás productos para el bienestar, vitaminas, jugos exóticos, todos, intentan ayudar al cuerpo mediante elementos ajenos, algo que el cuerpo tiene que deducir cómo usar. No es así con ASIA. Las moléculas en ASIA son nativas para el cuerpo. Y es que el cuerpo ya sabe cómo cuidarse a sí mismo. Tus células en realidad han creado las herramientas que necesitan y por primera vez en la historia puedes reponer y reforzarlas. Puedes darle a tu cuerpo más de las moléculas nativas que necesita para estar saludable. ASIA es más que un suplemento. Se trata de un enfoque fundamental para la salud y el bienestar, un cambio básico de cómo nos cuidamos. ¿Preguntas qué puede hacer ASIA por ti? Hay una poderosa manera de saberlo. Habla con la persona que compartió este mensaje contigo. Obtén una caja de ASIA y siente por ti mismo los efectos del primer suplemento de señalización redox en el mundo. Tu vida y tu enfoque al cuidar tu salud nunca serán iguales. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. ¡Lista! ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en su programa El Estudio de la Arbatalada. ¿Qué no me avisan que estamos al aire? Nos agarran infraganti, claro, ¿verdad, Maribel? Sí. Pero bueno, de eso se trata, para que vean que sí estamos en vivo.
que no somos programa grabado. Lo bueno es que estábamos platicando de lo mismo, ¿verdad? Claro, sí. Porque luego a veces en otros programas, no en este, nos toca que estamos hablando de otras cosas y decimos, ¡ay, ya estamos al aire, estamos al aire! Estamos, sí. No, no, aquí la verdad la familia Tuvox somos bien unidillos y nos llevamos todos muy bien. Y entonces, pues, ya están aquí mis compañeros que ya están llegando para los siguientes programas. Entonces, pues, nos la pasamos muy bien, nos divertimos, ¿verdad, Alfonso? Así es. Se trata de divertirnos, de gozarla, de disfrutar el momento. Como niños. Así es. En el interior. Así es. Lo más importante. Que yo nunca había, de niña nunca hablaba por micrófono, bien raro. Fíjate que yo, lo que pasa es que yo sí agarraba, si de cuenta, un objeto, lo que fuera. Me ponía a hablar así, sí, o con el amiguito imaginario. Ya pintabas para dar conferencias y cursos. Sí, fíjate que, cosa curiosa, yo así de repente ponía ahí algunos monos y me ponía a platicarles. ¿A poco? Sí. Yo no, amigo, ¿sabes a qué jugaba yo? Aquí. Y déjame le digo a Maribel, ¿sabes a qué jugaba? Yo jugaba a dar coaching. Me di cuenta que yo de niña, mis amiguitos me invitaban mucho porque he sido muy amiguera. Entonces me invitaban a sus casas, entonces empezaba así de que vamos a jugar, por ejemplo, tenía un amiguito que ahorita es arquitecto y me dice vamos a hacer casas, vamos a jugar a hacer casas. Yo decía, ay no, qué aburrimiento hacer casas, porque pues yo no soy arquitecta y no me gusta nada, porque no tengo todas esas habilidades para construcción. Y pues él se ponía a hacer casas, entonces yo le decía, bueno, pues tú ponte a hacer las casas. Me dice, ¿y tú a qué vas a jugar? Le digo, no, pues ahorita empezamos a platicar. Y yo lo empezaba a coachar, Maribel. Yo empecé a decir, bueno, y luego las casas, ¿de cuántas casas vamos a hacer? No, pues tanto. Y luego, ¿cómo los vamos a vender? Entonces, oye, yo ya empezaba con el coaching. Los inconscientemente. Números, no, yo estaba haciendo cuentas. ¿Y cuánto va a valer cada casa? ¿Y dónde lo vamos a vender? No, yo hacía cuentas. ¿Y cuántos vamos a ganar? Y yo estaba viendo números, que es el área de los números que me gustan mucho. Y también iba, jugaba con otra amiguita. Y me acuerdo que jugábamos a las Barbies, a esas muñequitas que había. Yo me acuerdo que ella jugaba. Y por cierto, mi amiguito ahorita de grande es un gran arquitecto, ¿no? Pues, obvio, el niño se dedica a hacer casas. Cuando sus padres los de, cuando tu papá te ve eso y te permite ser, pues obviamente le encanta hacer casas. Y otra amiguita que tenía, Maribel, ella se dedicaba a jugar con las Barbies, pero hay gente que cada quien juega sus Barbies a como cada quien quiere. Ella les hacía ropa a las Barbies y las vestía. Entonces, obviamente, ella ahorita es una diseñadora de modas, ¿no? Porque ella jugaba a pintarles. Y me decía, vamos a jugar a que les poníamos vestidos. Y decía, ay, no, qué aburrimiento hacerle. Digo, si quieres tú juega y tú hazles. Entonces, yo empezaba, le digo, bueno, ¿y cómo vamos a hacer el desfile de modas? Entonces, yo empezaba siempre a estarla coachando. ¿Y dónde los vas a vender? No, pues, imaginémonos que estábamos en París o en Londres, ¿no? Entonces, yo ya las estaba coachando. Entonces, y ya estaba cobrando, ya estaba viendo que íbamos a contratar, ya estaba haciendo el plan. Entonces, para la gente que quiere saber qué es coaching, y en este caso, bueno, el coaching ontológico, porque ahorita hablábamos de coaching astrológico, pero ahorita en coaching ontológico, tú que te dedicas a coaching ontológico, yo también que dedico a hacer coaching ontológico, ¿qué pudieran las personas aprender o de qué me puede ayudar que yo tenga un coach? El coach es muy importante porque es como tu guía, ¿okay? Okay. Es tu, el que te va guiando, te va diciendo, bueno, no que te va diciendo, porque uno mismo, el coaching, va tomando sus propias decisiones. Va encontrando sus respuestas. Va encontrando sus propias respuestas, porque el coach no te dice. No te da la respuesta. No te puede decir, oye, vente por acá, esta está más fácil o esta más difícil, ¿por cuál te quieres ir? No, ahí uno como coachee toma sus propias decisiones y tiene toda la libertad de hacer las cosas a nuestra manera, ¿okay? Con nuestras propias herramientas, que es lo que nosotros como coach ayudamos a las personas. O sea, tú me vas a ayudar a que yo encuentre las herramientas, claro, para que yo pueda lograr esas metas, esos sueños o esos planes que quiero hacer y que por una u otra cosa no he logrado realizarlos. Claro, sí, o sea, todas esas herramientas y tus potencialidades. Okay. Va a buscar tu potencial, tus potencialidades para que tú los puedas poner en, sí, porque en marcha. Para que te des cuenta tú en qué área eres bueno y aprovechar esa área que te beneficia y que esa te va a ayudar a lograr tu objetivo. Es muy importante en lo del coach saber guiar a la persona. Fíjate que en el coaching ontológico, Maribel, hay una parte que a mí me gusta mucho del área del coaching que es el lenguaje.
Ah, claro que sí. ¿Verdad? Que la gente pareciera que, como decía Alfonso hace ratito, ¿no? Que luego andamos hablando lo mismo y repitiendo lo mismo y hablando lo mismo y obviamente vivimos lo mismo, ¿no? Sí. Porque no escuchamos nuestras conversaciones internas. Todo el tiempo nuestra mente está hablando y nos cuenta una historia. Claro. Pero esa historia no siempre es la realidad, No. porque a veces hacemos juicios previos a, o de alguna forma hacemos conclusiones, conjeturas de cosas que de alguna forma, como nosotros interpretamos la realidad, de una forma pensamos que el mundo así es como nosotros lo interpretamos. Claro, o sea, y cada quien tiene su propia interpretación del El mundo. universo, porque según cómo veas tus filtros, De ¿ok? acuerdo a tus creencias. De acuerdo a tus creencias, es como tú vas a ver El la mundo. vida de otra manera. Vas a percibir el mundo. Por ejemplo, si yo creo que el mundo es un lugar inseguro, si yo creo de creer, de una creencia, creo que en el mundo hay gente mala que me quiere hacer cosas malas, ¿qué es lo que voy a vivir allá afuera? Lo mismo, todos tus pensamientos son tus realidades. O sea, voy a atraer todas esas personas que van a confirmar mis creencias. Claro, y aparte, o sea, tú estás viendo eso, ¿por qué? Porque eso lo viviste anteriormente. En la Entonces, niñez. sí, en la niñez. Es que yo utilizo mucho en mis terapias, o sea, ya todas Ya las. haces todo el conjunto, por ejemplo, Ajá, cuando tú del haces el coach, coaching. bioneuroemoción, terapias de medicina cuántica, o sea, ya todo Lo integras. lo integro. Y es muy padre porque si traes un conflicto de tu niñez, vas y llevas a la persona al momento del conflicto y le cambias su filtro, sus emociones, para que esto ya no le genere un bloqueo a sus metas, porque eso es muy importante en el coach, que las personas no tengan, ahora sí que emociones o bloqueos que no los dejen Avanzar. avanzar a sus propias metas. Entonces, ir quitándoles también esas piedritas que ellos mismos van teniendo para que lleguen rápido al objetivo. Fíjate que entonces comentábamos ahorita cómo las creencias son muy importantes. Lo que Claro. yo creo, vivo. Dicen que Exactamente. creer es crear. Así es. Entonces, si yo estoy pensando cosas negativas, si estoy pensando con esas creencias, que por lo general las creencias fueron de alguna forma inculcadas por lo general en mi niñez, ¿no? O sea, Sí, mi por nuestros familia. papás, principalmente, o sea, desde la casa ahí viene todo nuestras creencias, pero igual, tus papás crecieron con esas mismas, Creencias. o sea, ahora sí que creencias. Y es muy importante que nosotros, como ya lo vivimos con nuestros padres, o sea, y ya lo sabemos, Ya sabemos a dónde nos va a llevar. ajá, o sea, cambiar esas creencias y no pasárselas A a los nuestros hijos, hijos. porque es muy fácil decir las cosas negativas, pero a los niños desde chiquitos siempre hay que decirles positivamente, hablarles, oye, qué bien que lo hiciste, tú puedes hacerlo todo, qué bien, o sea, siempre hablarles en positivo para que ellos crezcan o sea, con una autoestima muy Alta, elevado, así es. ajá, y que ellos crean que sí pueden hacer todo lo que ellos quieran hacerlo y que no tengan miedo. Entonces es muy importante que desde chiquitos les llevemos con esas, ahora sí, creencias positivas Así para es. que en un futuro no tengan problemas en llegar a hacer sus Cumplir sus metas. sueños. Ajá. Sí, por eso la importancia como adultos de llevar un coach o llevar un coaching precisamente para poder deshacernos de todas esas creencias. Yo le digo a Maribel, de todas esas creencias caducas del siglo Claro, pasado. Y sí. del siglo pasado, porque por lo menos nuestros padres nacieron en el siglo pasado y nosotros también. Entonces, hay creencias que ya no son acorde a esta nueva era. No, ya no, ya A están esta nueva era caducas. de Acuario, amigo, que estamos Así es. viviendo, en donde la era de Acuario trae mucha innovación, trae mucha tecnología. Hay papás que se asustan y que dicen, estos muchachos que todo el día están en el celular y no lo sueltan. Y les digo, bueno, es que estamos viviendo una era tecnológica. Claro. Cuando nosotros vivíamos o cuando ustedes eran papás o ustedes estaban como hijos, obviamente no existía esa era. Entonces tenemos que acoplarnos, Maribel, nuestras creencias. Y así como nos estábamos pegados a la tele, Ajá, ¿verdad? sí. No era el celular, pero Pero sí a estábamos la en la tele, caja. sí. Bueno, ahora estamos en la tableta, no estamos en la caja. Ahorita estamos pegados en la tableta y en el celular. Pero a fin de cuentas era lo mismo. Claro. No, ¿qué nos decían? ¿Qué nos decían cuando estábamos viendo la televisión todo el tiempo? Muchacho, te vas a quedar sin vista. ¿Qué te decían tus Exactamente. papás a Sí, ti? son puras programaciones que influyen ya.
Y que nuestros papás también en esas creencias, Maribel, no solamente nos inculcaban esas creencias, nos inculcaban sus miedos. Exactamente. Sus miedos no trabajados, todas sus, no te vaya a pasar, no te vaya a suceder, te lo digo porque la experiencia, porque a mí ya me pasó. Entonces Sí. dice uno, bueno, ¿y por qué si a mi mamá le pasó? ¿Por qué me tiene que pasar a mí? Sí, deja tú también los miedos y los objetivos. O sea, si ellos tenían un objetivo y no lo A llegaron a cumplir. cumplir, bueno, ya se lo pasan al Quieren hijo, vivir sus sueños a través a de través de nosotros. los hijos. O si yo soy médico, pues tú también tienes que ser médico. O sea, Así no se es. les da esa libertad a los De hijos ser. de elegir y de ser lo que ellos quieren ser, ¿verdad? Sí, así es muy importante que nosotros como padres, pues de alguna forma, no veamos en nuestros hijos ese medio para lograr esos sueños frustrados que tuvimos y que por una u otra razón no pudimos cumplirlos. Que al contrario, como dices Maribel, que los empujemos a que ellos cumplan su misión, su sueño y que ellos de alguna forma vivan eso hacia para lo cual nacieron y están aquí en este planeta. Claro, y esto es muy importante, igual como el coach Astrológico. astrológico, ontológico, la bioemoción, todas estas alternativas están muy padre y que lo tenemos ya a la mano y mucha gente ya tiene toda esta información que nomás entren a ahí a su A nuestras páginas. computadora, sí, a nuestras páginas, ya ahí viene toda esa Y ahí información. pueden encontrar nuestros teléfonos y nuestras direcciones y toda la información que subimos Sí, ahí. claro, o sea, la información la tenemos en la mano y hay que aprovecharla y todas esas herramientas que nos ayudan, okay. Y también te digo que esta hay que hacerlo también con nuestros hijos, con los ni niños, que ellos a su vez van a ser unos jóvenes y unos adultos más conscientes Así y es. a su vez también ellos van a traer a sus hijos esa conciencia que es lo que estamos trabajando en este momento. Así es, estamos en la era de Acuario para todas las personas que se acaban de enterar que estamos en la era de Era de Acuario. Acuario. Fíjate, Laura, ahorita me estaba A ver, acordando dime. de un Sí. detalle interesante ahorita que estaban hablando del coaching. Leyendo por ahí en la información del coaching, de la historia, de cómo se origina y todas esas cosas, y hay algo muy importante, que ya los griegos desde hace muchos Sócrates. años empezaron un arte que se llama mayéutica. Mayéutica, La así es. mayéutica, el arte de preguntar de alguna manera para que la persona misma se conteste con la respuesta para Claro. que no sea inculcado por mí. O sea, si yo le digo a la persona, ves, ¿tú crees que haciendo ese camino vayas a tener Ese esa resultado. respuesta? Y luego, pues el mismo va contestando y lo va Sí. direccionando hasta que solito él toma su decisión. Claro. Así No fue es. inculcado. Y ya Claro. desde ahí, con técnicas nuevas, pues se ha afinado mucho. Es como una mayéutica avanzada. Así es. Sí. Pues es que mira, es como la moda. La moda, de cuenta que es lo mismo, pero como un poquito cambiado. Si te fijas, Cambiado. de repente regresan las modas, ¿no? Claro. Y te das cuenta que de repente llegan la moda de los 80s Pues que ya y va a regresar a los 90s ahora también. ahora ya estamos en la novena. Bueno, pero anteriormente los Exactamente. Sí. 80s andaba otra vez de moda, pero como que le acomodan. De hecho, había personas que dicen que realmente no existe nada nuevo. Todo es parte Sí. de lo mismo Ajá, y Pero más. simplemente lo vamos actualizando a la Claro. época, a la era en la que se está viviendo, pero realmente no, nadie está descubriendo el hilo negro. A veces Así. pensamos que lo estamos Sí, y no, es descubriendo, nada ¿verdad? más avanzado ya, Así más. es, o estamos como estamos en otra era, usamos otros nombres, usamos otras alternativas. De hecho, fíjate, en eras anteriores, pues no existía la medicina alópata, Ah, ¿sí? no. Todo era con hierbas, Sí, todo eran los era hierberos, los En brujos. aquellos tiempos, ¿no? En donde no existía la medicina, o sea, no había, después ya empezaron a pasar de las hierbas y de todos los Sí. remedios caseros a la medicina. Y ahorita estamos regresando Otra de vez. nuevo, otra vez, a lo Claro. natural, a lo que dicen que el origen, que porque nos perdimos en el transcurso de los medicamentos y otra vez regresamos a esa medicina holística, alternativa, en donde existe un equilibrio interiormente, cuerpo y espíritu, o sea que volvemos a otra vez, porque todo es cíclico. ¿Sí? A veces pensamos que estamos, te digo, descubriendo el hilo negro, pero Y todos no son es ciclos cíclico, en la sí. vida en donde estamos viviendo lo mismo y también se dice que somos los mismos regresando viviendo lo mismo. Ah, claro, sí, es que dicen que, o sea, que tenemos muchos cuerpos, pero nada más alma es una. Entonces, por eso a veces venimos a resolver cosas de nuestras vidas pasadas que no resolvimos y que esto nos lleva a no llegar a metas y objetivos. Entonces, también hay que trabajar eso. Y eso también lo Así es. trabajamos, pues vidas pasadas, todo eso también. Sí, es muy interesante para aquellas personas que me preguntan, oye, Laura, ¿tú crees en vidas pasadas? Y le digo, sí.
Digo, sí creo en vidas pasadas porque lo he vivido. O sea, no hablo solamente por hablar, hablo porque lo he vivido como paciente y lo he vivido como terapeuta. ¿Sí? Entonces, se requiere que para que tú creas, para que tú lo vivas, pues necesitas obviamente un terapeuta que te lleve precisamente a esa vida pasada, a esa regresión, y es para resolver conflictos de alguna forma, ¿no? Sí. Que te ayude, pues, a ver en dónde estás atorado, porque a veces es más fácil verlo desde el pasado que verlo desde el presente. Si en el presente no has logrado salir y estás anclado en esa parte, a veces es bueno llevarte a una vida pasada para que veas desde otra óptica y para que te des cuenta a través de toda esa historia cómo llegaste a un final de esa historia y no lo resolviste, así que ahorita vienes queriendo resolverlo de la misma forma y te va a llevar a lo mismo, y entonces no tiene caso porque sería una vida desperdiciada. Entonces, para todas aquellas personas también que están interesadas en lo que son las regresiones y en terapias de regresivas de vidas pasadas, también tenemos ese coaching, también tenemos todo tenemos. Bueno, la verdad que sí hemos estudiado bastantito. Ahorita estaba con un amigo, saluditos para él, amigo acupuntura, y él sabe un poquito de leer la mano, ¿no? Y le dije, amigo, pues, ¿por qué no me habías dicho que leías la mano? Dijo, oye, es tu mano, qué bárbaro. Le dije, a ver, ¿qué dice? Y luego me dice, casi nunca me han leído la mano, nunca me ando dejando que me la lean. Pero él, como es amigo muy conocido, me dijo, oye, tienes tanta información que pareces una biblioteca andando. Le dije, no, hombre, desde los 7 años estoy estudiando toda esta parte del desarrollo humano, toda esta parte de la conciencia, que pues aquí a los 3 nos encanta, nos gusta, nos apasiona, porque aparte de que crecemos también nosotros interiormente, nosotros también estamos aprendiendo, avanzando, evolucionando, pues somos un medio a través del cual podemos apoyarlos, ayudarlos a que ustedes también tengan ese avance, ese crecimiento interior, vivan en esa vida plena, vivan en esa vida que ustedes quieren estar, con esa paz y con esa tranquilidad, que bueno, que de alguna forma, pues todos anhelamos a veces. Hay gente que padece de insomnio, Maribel, hay gente que no puede dormir y me preguntan, ¿qué puedo hacer para dormir? Le digo, bueno, paz interior y meditación. Es muy importante la meditación, y la gente me dice, es que ¿cómo puedo hacerle para meditar? Porque no conozco ninguna técnica. Y le digo, es bien sencillo, solamente respira conscientemente, inhala y exhala todos los días por la noche durante 10 minutos, deja, apaga ahí la computadora, el chip, apágalo, deja que la loca de la casa esté, se aquiete un poquito la mente, y de alguna forma solamente concéntrate en tu respiración, en el inhalar y exhalar. Ponte ahí unas herramientas, una musiquita tranquila, una velita, un incienso, algo que te lleve al momento, o un mantra que repites para que te ayude a calmar esa mente y que te ayude a quitar todos tus pensamientos y que tú estés tranquilo para que puedas escuchar tus respuestas. Claro, el simple hecho de respiración es una herramienta muy, muy padre, y te centra en el aquí y en el ahora. Así es. Y te deja, ahora sí que la mente te la deja descansar. Conectar la mente con el corazón. Así es, también, amigo, conectar. Hacer una sincronía, ¿verdad? Sí, porque no todo en la vida es mente. Es lo que le llaman ahorita, que está de moda, coherencia cardíaca. Claro. Ah, ok, pero ese es otro tema. Es que tenemos muchísimos temas aquí. Oye, tú estás también como yo, te sacas de la manga como el mago. Ese déjalo para la otra semana. ¿Coherencia qué? Cardíaca. Cardíaca, para que no se pierdan ese tema, que lo vamos a ver la próxima semana. La conexión mente, mente y corazón. Pero bueno, ya estamos a unos minutos, segundos de finalizar. Así que nada más para finalizar, otra vez, Maribel, tú no has dado tus redes sociales, para que las personas que te quieran contactar, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, me buscan en Facebook como Maribel García, y también en Terapias de Sanación y Desbloqueo Integral, ahí ustedes me pueden encontrar. Para cualquier pregunta, duda, o para cualquier terapia, ahí estás en esas páginas de Facebook. Y para todas las personas, bueno, que les gustó el programa, para que lo compartan, mucha gente nueva está sintonizándonos, saluditos, esperamos nos sigan sintonizando todos los viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en su programa El Estudio de Laura Patlán. Nos pueden encontrar en Facebook como El Estudio de Laura Patlán, o Horóscopos Laura Patlán, o en Twitter como @Laura_Patlán. ¿Y tus redes sociales? Es en Facebook como Alfonso Herrera Lozano, el apartado de Astrocuántica. Así es, y pues bueno, amigos, nos despedimos, les mandamos un abrazo donde quiera que estén, les deseamos lo mejor de lo mejor, que vivan sus vidas pues llenas de mucho entusiasmo, alegría, felicidad, y como dice un compañero, mi amigo Félix Alaniz, desde Tu Box Televisión, con sentimiento profundo de Monterrey para el mundo. Así que nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.